Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos de vuelta a la serie de Stellaris Utopía. Estamos con los amigos de la Supermente. Seguimos un poco investigando, pero nos estamos quedando un poco atrás en tecnología y avances militares. Entonces, estamos tratando un poco de avanzar en ese aspecto. Pero la falta de todo tipo de recursos nos detiene un poquito. Pero no pasa nada, soy optimista en este aspecto y mientras no nos invadan, no va a pasar nada malo. Eso sí, si nos invaden, pues ya lo empezaremos a tener un poquito más complicado. Aquí podríamos hacer una central eléctrica en cuanto tengamos la tecnología. Estamos dándole caña ahora. Y en general tener más... ¿cómo decirlo? Más tecnología estaría bien. Tenemos una nueva nave colonia. Y vamos a mandarla aquí a Imulgatron. Era mi intención. El problema es que creo que hay naves enemigas. Y como no tenemos naves para defendernos, tenemos el tema un poquito complicado, ¿vale? Así que estamos un poco cruzando los dedos porque aparezca algún recurso interesante en algunos de estos planetas y, por supuesto, hacernos con ellos. Caros, tututú, y nos falta aquí la Tandra. Vamos a darle. Y este planeta sería genial tenerlo. O sea, esto ocupado, pero bueno. Esto ya es nuestro, creo. Creo que sí, ¿verdad? A ver. ¿Cómo que no? ¿Por qué no me deja? A ver. Quintami. Ah, porque está fuera de nuestras fronteras todavía. Vale, pero le debe quedar poco. Y me preocupa este planeta, macho. Así que estoy por mandar un poco la nave colonia a jugársela, pero como es cara. El problema es que estamos perdiendo energía mientras tanto, ¿sabéis? Podemos mandar a la flota un poco a investigar. Puede ser una opción. Así que aquí están las corbetas y esto habría que tratar de subirlo a nivel 3. Vamos a darle un poco a saco paco a esto. Necesitamos corbetas a muerte. Y nada, en Zerus tendríamos que tener dinero para hacer una base de estas. Y la energía nos va a dar problemas, ¿eh? Nos va a dar problemas y no me hace gracia. ¿Cuánto va a tardar esto? Hombre, 23 meses no es tanto. Vale, perfecto. Oh, bastante influencia ganada. Creo que vamos a hacer aquí una base. Vamos a ello. Un puesto fronterizo. Ah, me falta... Vale, vamos a ir mandándolo aquí. Y efectivamente ya os adelanto que vamos a hacer aquí un puesto fronterizo que por esta energía merece la pena. Muévete. Vale, mira, aquí ha encontrado más minerales que nos vienen bien sin duda. Pero vamos un poco justos de energía. Vamos a sondear ese también. Y así ya tendremos totalmente rodeados a estos, más o menos. Vale, 295, podemos subirlo. Vamos a darle que se mejoren y ponerle un almirante. Jesús Pérez, me gusta. Evasión, es el huracán. Evasión, velocidad sublumínica y velocidad de combate, pues muy bien. No sé muy bien qué hace cada cosa, no es como el Europa que me lo haya mirado más. Pero bueno. Vale, se han mejorado. 409 de poder. Está bien. Vamos a mandarlos a ver, ¿ok? Oye, y si resulta que hay un montón de enemigos, nos piramos y no pasa nada. Mientras no nos peten ninguna historia de las nuestras, no nos peten ninguna nave, quiero decir. Vale, pues vamos a intentar aquí hacer el puesto fronterizo que nos pedía 150, si no me equivoco. No, 84, son 200 creo. Vale, efectivamente. Aquí hay naves enemigas. 2000. Oh, son heavies, ¿eh? Tienen cruceros y todo. Vale, pero nuestra idea es venir aquí. Así que en 20 días en teoría saltan. Así que espero que no nos la líen. Aquí hay otro planeta, por cierto, que habrá que ver. Lol Tandra ha terminado. Este ha terminado también. Seguimos investigando.
No nos encontramos más imperios de momento, por lo que parece, ¿no? O eso también es cierto que hay que investigar estas cosas, vamos a darle, que estamos viendo pocos. Vale, han llegado. Ahí. 707, me la juego. 12 corbetas y ellos tienen... Tienen... Es que es... Uf. Hombre, no tienen escudo, ¿eh? Nosotros sí. Nos la jugamos. Venga, va. Hay que hacerlo por el futuro de la mente colmena. Me la juego un poco por el tema del escudo, ¿eh? Y porque corbeta es que no sé cuándo la vamos a tener. Es que de hecho no sé ni por qué no nos deja tenerla ahora mismo. A ver, que igual la liamos. Digo, confío en que no tenemos, en que tenemos escudo y ellos no. A la mínima me piro, vamos. 18 días. Vale. Pues creo que la liamos. Perdonad. Que la puerta se abre sola. No tiene en general. Y en general no tienen de nada, vamos, pero nos van a romper alguna nave. Nada, nos retiramos en cuanto podamos. Tampoco se van a recuperar ellos, espero. Ahí nos han petado una. Nosotros alguna le petaremos a ellos, pero vamos, que es que no nos merece la pena. Ahí vamos a retirarnos. Ellos han perdido dos y nosotros una, ¿eh? Tampoco está tan mal. Pero bueno, ahora vendremos a darles caña otra vez. No os preocupéis. Vamos a hacer eso sí. Esto de aquí, el puesto fronterizo, un poco por hacer. Vale, habrá que sacar alguna corbeta más en cuanto podamos. No ves, no deberían ser especialmente caras ahora. 71, no está mal. A ver, ¿cómo va esto? 4 meses. Delta Aliens, vale, hemos encontrado 3 más en principio. Investígate. Polgara. Tampoco hay nada útil aquí, maldita sea. Vale, ahora vendremos a investigar aquí, ya que vamos a hacer un puesto fronterizo, a ver un poco más qué hay. Porque entiendo que nos lo quedaremos nosotros, de algún modo. U otro. Claro, es que aquí hay restos y tal, que eso nos va a venir muy bien. Uf, cantidad de recursos, tío, sin explotar. Vale, tú estás aquí bien. Vale, perdemos energía, pero de momento no es mucha. Vale, tenemos una nueva tradición. Podemos elegir entre el mantenimiento de naves, que nos viene muy bien, o el mantenimiento de edificios, que nos viene todavía mejor. Así que vamos a darle al mantenimiento de edificios. De momento estamos en positivo. Habrá que ver. Que en general nos lo reduzcan un 10%. Está bastante bien. ¿Qué queréis que os diga? Vale. Vamos a intentar espiar a las amebas, saber un poco qué quieren. 11 meses, venga, vamos a darle. Poco rollo, pero bueno. Vale, vamos a hacer un par de corbetas. Yo creo que con que vayamos con otros 400 o unos 500 o algo así, iremos bien, ¿eh? No me preocupa tanto. Proyecto limitado, ya lo sé. Pero ahora iremos, en cuanto se recupere la flota, no os preocupéis. Vale, entonces la nave de construcción lo lleva por la mitad, ¿vale? Construimos aquí todos los de energía. Y la idea es sacar más minerales todavía. Por ejemplo, estos 7 de aquí, que están súper bien, vamos. Pero vamos, a ver cómo va la tecnología esta. 4 meses. A ver cómo va la central de energía, que creo que no he hecho nunca. Modificador de planeta más 10% de créditos energéticos. Es interesante, ¿eh? Ayura ha terminado de construir algo. Ah, corbetas. 400. Vamos a darle otra más. Vale, un nuevo rasgo. Perfecto. Puerto espacial de Blorg. No, me gustaría haber conseguido quitarlo de Blorg, pero tampoco pasa nada. Hay un planeta de 19, no está mal. Vale, vamos a ver un poco qué hay por aquí también. Vale, este planeta lo vamos a coger, ¿eh? Ya os lo adelanto.
Vale, 477. Yo digo una más, por si acaso, tío. Ellos en teoría, de todos modos, no se habrán recuperado. Claro, el mantenimiento de naves. Vale, el mantenimiento de naves es por los minerales, es cierto. Eso no lo recordaba del todo. Oh, un planeta, qué bien. Vale, estamos encontrando planetas ahora. El de los mundos habitables lo terminamos, ¿verdad? Uf, hay bastantes. Lo de los Bultaum, esto habría que hacerlo también, ¿eh? Que lo estoy dejando de lado. Pero creo que hace falta un científico de 5 de habilidad. En cualquier caso, así que. Vale, aquí lo tenemos. Y vamos a por. ¿Un láser azul? No, vamos a por esto. Bien, a ver. Esto se ha construido. Aquí me falta algo, ¿verdad? Estaba creando yo alguna más. Vamos a hacer dos más por si acaso. Se habrá terminado esto, ¿verdad? Bien, ya chocamos con ellos. Vale, y aquí estamos extrayendo algo de energía. ¿Cuánto me pides para todas las mineras? No me pide nada de momento, porque no hay dineros. Vale, y tú vente aquí. Vivan las nuevas espaciales. Créditos energéticos más 5%. Muy bien. Vale, tenemos un nuevo recurso. Misiles. Blindaje nanocompuestos. Vamos a por algo más agresivo, ¿no? Un poquito. Esqueleto gigante. Vale. Más proyectos todavía. Jolín, de tres, tío. Vale, ahora les daré a que vayan investigando este tipo de cosas. Vale. Y una nueva civilización, perfecto. Investigame eso. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vosotros, veniros aquí de una vez. A ver si acabamos con ellos de una maldita vez. Y mientras tanto, la colonia, que se vaya viniendo por aquí. Uf, vaya vuelta se da, de verdad. No, pues no hagas eso. O sea, pues vente aquí directamente, yo qué sé. Si cuela. Qué vale. No me deja. No hay ruta. Pues venga, date la vuelta. No pasa nada. Bien. Vamos a construir esto. ¿Me deja? 180. Vale, un poquito más. Y minerales, ¿eh? Empezamos a necesitar minerales a saco, tío. Andrómeda, espérate. Por aquí quería poner yo algo, ¿verdad? Mira, estos de aquí, por ejemplo. Central eléctrica es, ¿no? Central de energía. Te queda administración planetaria. Vale, pues habría que subirlo. Y no me deja, ¿no? Ah, por falta de dinero. Vale, pues que por eso no sea. Vamos a construir esto ahora. Vale. ¿Estos dónde están, tío? Aquí no tenía yo un proyecto. Vamos a investigar esto, ya que lo tenemos también. Ahí va, estos no son, tío. No, no, quédate aquí. Eso es. Y aquí está el recurso nuevo, mineral de garantio. Esto hay que pillarlo, ¿eh? Si podemos, The Yankee. Vale. Han llegado estos. ¿Y por qué nos están pegando, tío? Vamos a por ellos, ¿no? Y la colonia está viniendo en principio. Y a ver si ahora les ganamos. Ellos en principio, lo que os digo, no se han debido recu no se deberían haber recuperado. Vale. ¿Veis? Están debilitados. Deberíamos ganar sin demasiadas bajas. A ver, alguna tendremos, no digo yo que no, pero espero que no sean demasiadas. ¿Estas dónde están? Este es el que quería mandar yo a explorar. Vente por ahí. Vale, y a ver qué tal va la batalla. Joder, es que nos dan fuerte, ¿eh? Vale, perdemos alguna, efectivamente. Pero ellos creo que pierden más. De hecho, deberíamos ganar ya en breve. Y aquí, estas son duras, ¿eh? Las corbetas.
Ahí va a caer una ya. Jo, pues para no tener ni general ni historias, tío. La verdad que meten muy fuerte. Vale, ahí va a caer una ya. ¿Por qué no la derrotan, tío? Qué absurdo, tío. Quiero traer una científica aquí también, por cierto. Habrá que mirar todo esto. Vete para allá. Los restos, ¿sabéis? Quizá deberíamos construir una incluso. Mira, vamos a construir aquí una planta de energía. ¿Dónde está? Aquí, central de energía. Que nos da también, por cierto, puntos de estos, de unidad. Y quiero una nave científica nueva, macho. Lo que pasa que igual ya es un dinero. Vale, está con el esqueleto gigante. Ay, quiero investigar esto. Los Gamma Aliens hay que hacerlo también. Sitio del pasado. Vale, vamos a por ajuste de frecuencia. Granjas hidropónicas orbitales. Esto tampoco nos corre prisa. Vamos a darle a esto, por ejemplo. Y esto habría que mandarlo a reparar. No, están a tope. Pues muy bien. Investigar. Vale. Y aquí. Ah, es que esto no está explorado. Efectivamente, necesitamos una nave de investigación por aquí. Vamos a intentar sacar los puntos. Esto se está construyendo todo, ¿no? Perfecto. Es que es una locura, lo de la energía, tío. Nos la estamos haciendo pasar bastante dura. Vale. De investigación tampoco es que saquemos mucho, pero ¿qué quieres que te diga? No es la prioridad. Mira, vamos a traer esta aquí. Y ya está. Vale. Creo que le he dado a proyecto de investigación en el sistema y no debería haberle dado a esto. ¿Se mueve o no? Sí. Habría que mejorarlos todos y tal, pero bueno. Vale, y la de construcción creo que la mandaremos a construir minas en este planeta, que va a estar bien también. Y esto va a ser un asteroide, ¿qué es esto, tío? Vale. Vamos a intentar hacer también lo de los Vault Towns estos, que estaría bien tenerlo. Y aquí está otra vez ese material. Es interesting. Ok. Científica por aquí. Vamos a intentar ver qué hay por acá. Y la primera fuerza de choque que hacemos con vosotros. A ver. Mira, estos ya llegan. Ha llegado la de colonización. ¿Qué hace aquí? Ah, tenemos que traerla manualmente, vale. Vale, y actualmente parece que estamos ganando créditos de energía y todo, y ganamos bastante de unidad. La unidad cada vez pide más, ¿no? Para avanzar, la prosperidad y todo el rollo. A ver, tengo ganas de activarlo, porque esto nos va a dar un espacio más, el primer espacio de ascensión. A ver en qué termina todo esto. Vale, la de construcción la tenemos aquí. Esta está bien, ¿eh? Incluso este de aquí primero. Vamos a darle. A por las mineras. Y así luego nos motivamos un poco a ir construyendo cosillas. Podríamos incluso sacar otra de construcción por tenerla. ¿Cuánto nos cuesta? 102. Mira, vamos a sacarla. Que entre que se crea y no, ahorramos materiales. Y hay que reforzar la flota otra vez. Vamos a mandarla de vuelta a Raynor. De verdad te da semejante vuelta, es que es muy absurdo. Me toca un poco las narices. Porque en verdad nuestro sistema va a estar bastante desconectado. Eso es un rollo, tío. Gatrim, ¿dónde están estos? Aquí, ostras, 5 de investigación, ¿dónde estábamos? Vale, por aquí ya no queda mucho. Lo bueno es que estemos en un borde del sistema. Y aquí tenemos la nueva de construcción. Vamos a meterla, hemos dicho aquí. 241. Bueno. Vale, está bastante bien esto, ¿eh? Que se vaya viniendo aquí. Total, como se tienen que dar una vuelta del carajo.
Hay que invadir a esta gente, ¿eh? Solo por lo que nos molestan. No hay ninguna otra razón en particular. Esto ya me lo deja pillar, ¿no? Este sistema no lo reclama ningún imperio reconocido, de momento. Pues invadir será lo suyo. Pero eso será cuando vayamos un poco más sobrados. Ahora no lo vamos mucho, en verdad. Porque por aquí tampoco podemos cruzar, en verdad. Igual esto ni está conectado, pero estaría bien tenerlo. Vale, esto ha terminado. Vamos a darle a estos de investigación, venga. A ver si entre que llega la otra tenemos más puntos. Vale, ahora investigamos el sistema y veremos si efectivamente podemos colonizarlo. Joder, es que la flota no me tiene nada tranquilo, ¿eh? Dios, estaría tan brutal tener esto. ¿Qué hace aquí esto? Ah, vale, es nuestra flota de construcción. Hay que investigar esto, ¿eh? Claro, contra más minerales investiguemos, se van a crear nuevos. Habrá que crear nuevos sistemas de minas y tal. O sea que hay que estar un poco al ajo. Venga, déjame colonizar esto de una vez. Comida, empieza a bajar también. Cuidado ahí. Dios, aquí, tío. Todos estos me gustaría tenerlos, en verdad. Vale, aquí hemos terminado. Pero como aquí estoy trayendo una construcción, casi me sale mal repartirlo. ¿Y si hacemos otro puesto fronterizo aquí? Aquí en Guthrie Maelstrom. Igual es lo suyo, ¿eh? Nos puede salir muy bien. Tengo un puesto fronterizo aquí. Les bloquearía bastante. Claro que son, estos nos lo pueden destruir. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si no tenemos una flota poderosa. ¿Cómo va la otra de construcción? Hombre, podemos dejarla aquí y que se encargue la otra, ¿eh? Mover aquí. Y tú, vente de momento. Biosfera de amonio, ok. A construir todo esto aquí, que tienes trabajo. Y iremos rellenando esto. Es que sinceramente yo la construiría aquí, ¿eh? Una aquí en Guthrie Maelstrom. Sacamos un montón de puntos científicos. Estaría bastante, bastante bien. Vamos a ver si podemos construir alguna cosilla de comida, por ejemplo. Esto todavía no me lo deja mejorar. Vamos a hacer algo aquí de energía, quizá. O de investigación, venga. Quizá desperdiciemos algún recurso, pero yo qué sé. Y aquí otro. Venga, lo mejoramos. De comida quiero ir sobrado siempre, tío. Yo ya que estamos construyendo bastantes de minerales, pues calma. Vale, esto nos lo aseguramos. En serio, me preocupa esto. Voy a hacer la base, ¿eh? Yo os lo adelanto. De hecho, mira. Sí, mira, mira la cantidad de recursos que están saliendo ahí. Vente aquí, anda. Bueno, vente. Ve viniendo. Quiero decir. Vale. Nave colonia, ¿ya me dejas? No. Vale. Científica. Pues aquí. Y este ya está, no hay nada aquí, en serio. Podríamos mandarlos a mejorar, la verdad. Vale, vamos a terminar con prosperidad. Cuerpo de logística de flota, el mantenimiento de las naves se reduce. Vale, lo pillamos. Ok. Y el siguiente ya van a ser 66 meses. Podemos tomar un espacio de ventaja de ascensión. ¿Vale? Bonificaciones especiales que nuestro imperio puede desbloquear al completar un árbol de tradiciones. ¿Vale? Hay varios. Vale, y unos llevan a otro por lo que vemos y tal. Vale, pues de momento obviamente no vamos a tomar ninguno de esos. Tenemos varios. Nuestro lugar en las estrellas está garantizado y es irrefutable, al igual que las fronteras de nuestra nación. Barrera natural más 25%.
ascenso tecnológico, ahora tenemos a nuestro alcance tecnologías que hace pocas generaciones se habían considerado como magia. Ha comenzado una nueva era tecnológica, una visión. La unidad consiste en que los objetivos finales de una nación y de su pueblo sean iguales. Después de todo, una casa dividida contra sí misma no se tiene en pie. Vale, se vuelven más productivas, dominio de la naturaleza. Si bien dominamos la naturaleza, nuestro mundo hace tiempo, los biomas alienígenas que hemos encontrado presentan nuevos desafíos. También los conquistaremos. Coste de despejar barreras, menos 100%. ¡Wow! Prerrogativa imperial. Sistemas del sector principal, más 5, tío. Pero vamos a coger la visión. Por aquello que os dije, que queríamos hacer la trascendencia, ¿no? Ojo, pero 7 más en el sector principal. Está muy bien para... el estilo de juego de, ¿cómo decirlo?, hacia arriba, ¿sabéis? En plan, en vez de crecer a lo ancho como estamos haciendo nosotros, tener pocos planetas y que sean muy poderosos. Vale, ayuda, ha terminado algo. ¿Vamos a hacer alguna corbeta más o qué? Pues podríamos hacer otra nave de colonización por tenerla, ¿sabéis? Ahora que vamos a colonizar uno ya. Y así pillamos algunos planetas más. Que se vaya haciendo, ¿sabéis? Total, tenemos bastante energía ahorrada. Bien, más cosillas. ¿Me dejas ya con esto o qué? No, todavía. Este de aquí, que está lejos, hay que colonizarlo. Y este de aquí arriba también me gustaría tenerlo. Por aquí de momento no hay nada. Esta se está moviendo, ¿vale? Fascinante. En Cerus podemos hacer esto ya o qué. Aquí también vamos en negativo de comida, tío. Bueno, mira, aquí vamos a hacer una base de minerales. Un silo, quizá. Efecto de adyacencia, más de producción, más producción de minerales. Hombre, eso está bien. O hacer una mina, tío, estoy dudando. Vamos a hacer una mina. Sí, ¿no? Ya que hay minerales ahí. Y habría que intentar ir eliminando también algunas barreras naturales de esas. A ver, capacidad de almacenamiento de energía y reactor de fusión o investigaciones más rápidas, que nos viene muy bien también. Por cierto, vamos a investigar a los Gamma Aliens, que no lo he hecho. Vale, y ha llegado aquí ya esta gente. ¿Puedo hacer la base? No. No, pero sea por cuestión de dinero. Vale. Ahora sí que me vas a dejar, ¿no? Perfecto. Vale, vamos a ver. Colonizar. Tú que estás inactiva. Y te pones aquí. Y me ha ganado un primus. Ok. Hemos gastado un montón de puntos de influencia. Por cierto, habrá que sacar un sector aquí, ¿eh? Nuevos recursos. Vamos a pillar nuevos recursos, ¿ok? Jolín, pues esto limita un poco lo que era mi idea, ¿eh? Que quería hacer aquí cosillas y tal. Esta está libre también. Y vamos a terminar ya de explorar esta zona casi casi. Joder, esta está súper bien también, mira eso. Vale, pues la nueva construcción que se venga aquí. Jolín, mirad todo lo que hay aquí, ¿eh? Vamos a construirlo todo. Ya puedo ahorrar puntos. Vale, y otra nave, la nave de colonización, la nueva, se va a venir aquí. Sí. Potencialmente habitable, ya te digo. Ya te digo que se va a venir aquí. De hecho, se está terminando de crear ahora. Así tendremos aquí una buena zona. Y hay que empezar a investigar todo esto también. Esto está investigado, ¿verdad? Sí. Vale, hemos tenido mucha suerte aquí, ¿eh? En Inmulgaron. Está súper bien, macho. Uy, se me ha ido de las manos el tiempo del capítulo. Lo siento, chicos. Paramos por aquí. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.